Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas. Como cada jueves por la noche, se encuentra con nosotros nuestro amigo y colaborador Luis Sánchez, que desde el sur de Chile se conecta semana a semana para compartirnos mucha información bien interesante que tiene que ver con estos objetos voladores no identificados, los mensajes, los enigmas, los misterios, en fin, todo eso que tanto nos llama la atención tanto a ustedes como a un servidor. Bueno, pues vámonos inmediatamente con las vías de contacto a través del Twitter. Usted me encuentra como arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando, también en Instagram como arroba Johanan Díaz. En este canal de YouTube estoy como Johanan Díaz, el correo electrónico johanandiaz@gmail.com. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Tenemos también que en el boletín de la insólita experiencia, más 52 55 44 65 77 50, que son las vías de contacto, son las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que entre todos estemos muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes, grandes temas. Pues vamos a enlazarnos ya en estos momentos con nuestro querido amigo y colaborador Luis Sánchez, a quien le agradezco mucho que nuevamente esta semana esté aquí con nosotros. Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Johanan. También un saludo y un placer estar aquí contigo y con todos los amigos Perfecto, de aquí de tu canal. pues muchas gracias por estar acá con nosotros, Luis, para Sí. seguirnos ayudando a entender todo lo que implican estos grandes temas que siempre queremos saber y saberlo todo. Sí, hola. ¿Ahí nos escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto, ahí Ahora sí. está Luis. Pues hoy un tema interesante, Luis, que nos vas a compartir, que tiene que ver con los seres estelares amorosos. Tienes una vivencia, una experiencia muy bonita. Sí, exacto, Johanan. Sí, quería compartir esta experiencia porque es una experiencia que siempre recuerdo y fue maravillosa. Bueno, fueron varias experiencias, pero sobre todo una, la más importante, y que tuve la ocasión de tener esta experiencia con un buen amigo que yo tenía y que creo que mucha gente también del tema OVNI le conocían, que se llamaba Francisco Padrón, también en España se le decía Paco Padrón, los Franciscos los llamamos Paco. Entonces, Paco Padrón o Francisco Padrón, él fue un periodista que estuvo muchos años divulgando todos los temas sobre todo el tema OVNI y también otros temas de misterios y de cuestiones paranormales, todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, voy a contar un poquito, Johanan, cómo fue que yo le conocí a él y bueno, y después voy a contar la experiencia, porque es todo un contexto que me gustaría explicar para que las personas que nos están viendo y escuchando sepan, bueno, pues cómo fue todo, ¿no? No fue solamente una experiencia, sino que esto vino de atrás. Entonces, en primer lugar, a este gran periodista, Paco Padrón, él falleció en el 2005, a los 70 años tenía cuando falleció, porque empezó a tener problemas cardíacos. Y yo lo conocí en los últimos meses también de su vida, estuve con él en algunos momentos y él ya tenía, cuando caminaba un poco más, hacía un poco de esfuerzo caminando, ya se sentía muy cansado por todo el problema cardíaco que tenía. Pero bueno, en realidad yo a Francisco Padrón le conocí en un programa que estaba justamente hace un momento pensando, Johanna, que creo que todavía, yo lo vi hace tiempo en YouTube, grabado en YouTube, no sé si seguirá, un programa que hizo ya hace años, obviamente hace un buen número de años, en la televisión española, creo que era en el canal 2 de la televisión española, que es la televisión nacional de allí de España, pública. Entonces, un programa que hacía este periodista también y escritor que se llama Fernando Sánchez Dragó, él empezó a divulgar también estos temas, siendo un periodista, y en ese programa yo recuerdo que estaba Paco Padrón. Quizá fue en algún otro programa, pero sobre todo ese programa, estaban reunidos unos grandes de todo
estos temas, el tema OVNI, que tanto nos apasionan a muchos, ¿no? A los que estamos aquí, yo creo que a todos, ¿no? Y en ese programa fue la primera vez que yo vi a Paco Padrón, y me sorprendió cuando él contó su experiencia, ¿no? Me sorprendió realmente. Ese programa era dirigido, como digo, por Fernando Sánchez Dragol, que es periodista y escritor, seguramente le conocerán. Y ahí estaban nada más y nada menos Johanan que Salvador Freicedo, estaba, ¿cómo se llama? Miguel Blanco, que también le conozco personalmente, estaba en su programa allí en su programa de radio, Espacio en Blanco, he estado varias veces con él, una gran persona. Estaba Miguel Blanco, estaba Félix Gracia, que fue uno de los fundadores de la revista Más Allá de la Ciencia. Estaba Paco Padrón y seguramente alguno más que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, era tremendo lo que estaban allí, las personas que estaban, pues en aquella época ya eran bastante conocidas en el tema. Y bueno, ahí fue cuando le vi por primera vez a Francisco Padrón, y fíjate cómo son las cosas, Johanna, que cuando yo le vi en ese programa de televisión, que me encantó ese programa, voy a buscarlo en YouTube porque hace un tiempo lo encontré, y yo no sé si seguirá estando en YouTube, ojalá esté. Y cómo era la cosa que cuando escuché a Francisco Padrón ahí en ese programa de televisión, sentí dentro de mí una intuición que me decía, dentro de un tiempo vas a hablar con Paco, vas a hablar con Francisco Padrón, ¿no? Vas a conocerlo, vas a poder hablar con él. Y efectivamente así fue. Fue después de eso, pasados unos años, cuando una persona de la isla de Tenerife, justamente de la capital, Santa Cruz de Tenerife, pues me pidió que fuera allí. Yo vivía en Madrid en aquella época, tuve unos años viviendo en Madrid, y me llamó para que fuera a dar unas actividades, unos cursos y unas sesiones individuales de regresión a personas que estaban muy interesadas, ¿no? Entonces yo no había ido nunca a trabajar a las Islas Canarias, y fue entonces cuando decidí a ir, porque había muchas personas interesadas en el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces decidí ir para allá. Y fue cuando esta misma señora, que se llama Ani Yentes, una señora que vive allí en Tenerife, de su padre alemán y su madre creo que era canaria. Bueno, pues esta señora Ani Yente fue la que me dijo: Luis, ya te tengo preparada tu conferencia, tengo preparado ya las personas que van a venir a que tú les atiendas aquí en la sala, una sala que ella me preparó para poder atender a la gente. Y también tengo un programa de televisión donde te van a entrevistar, un programa de radio, en fin, ahí fui a diferentes medios. Y justamente el programa de radio era Francisco Padrón, que en ese momento trabajaba en Onda Cero Radio, un canal de radio, una emisora de radio bastante conocida allí en España. De las más conocidas, y en Onda Cero Radio, ahí estuve por primera vez con Francisco Padrón en su programa. Hicimos muy buena conexión él y yo, me entrevistó, y después ahí en el programa decidimos que yo le iba a hacer una regresión hipnótica a él, puesto que a él le habían hecho, creo que una o dos, le habían hecho otro profesional años antes, para recordar una experiencia que él había tenido dentro de una nave con seres extraterrestres positivos, con seres estelares. Y entonces quedamos él y yo en que le iba a hacer una regresión. Efectivamente le hice una regresión. Y voy a contar esa experiencia de la regresión para después contar más sobre la vida que tuvo Francisco Padrón, que está todo muy relacionado, ¿no? Entonces, esta regresión la voy a contar porque él me autorizó a contarla. De hecho, él la contó en conferencias que él dio, en programas que hicimos juntos, después incluso en un libro que él escribió que se llama Luces de Medianoche, que por ahí no sé si será posible adquirirlo fácilmente en este momento, no sé cómo estará, porque parece ser que lo estaban distribuyendo
unas personas de allí de Canarias que lo distribuían, las personas que lo pedían, se lo mandaban o se lo vendían. Bueno, total, que en la regresión que tuve con Francisco Padrón fue realmente impactante, en el buen sentido de la palabra, porque yo le llevé a ese estado de trance hipnótico, que siempre la persona se queda consciente, o casi siempre, prácticamente casi siempre o siempre. Entonces él entró, tenía mucha facilidad, claro, él era un hombre que tenía una gran sensibilidad, entonces fácilmente entró a ese estado de trance hipnótico y él empezó a recordar de su infancia, momentos de su infancia, que eso le ayudó como a sanar ciertos temas. Y después, a continuación, empezó a recordar algo de una vida pasada en la que él era un centurión romano. Y cuento esto porque después viene todo el tema extraterrestre, ¿eh? O sea que tengan tranquilidad, tengan calma, que ahora viene lo mejor. Entonces, en esa vida pasada, él recordó que él era un centurión romano de la época del Imperio Romano. Y entonces él se vio en una escena en la que él estaba en la calle y estaba reprimiendo por no sé qué cosa, no sé qué mandatos o no sé qué normas del emperador, estaba reprimiendo a unas personas y cogió a una mujer, la tiró al suelo y la pisó con su bota, ¿no? La pisó en el cuerpo, le hizo mucho daño, ¿no? Le dio grandes pisotones, digamos, estando en el suelo. Entonces la dañó. Y entonces él, cuando recordó eso, inmediatamente ahí estaba recordando y me dice: Luis, esa mujer la conozco ahora en esta vida porque es una gran amiga mía. Y digo: Sí, ¿cómo? ¿Cómo la has podido? Sí, la identifico, es ella misma. Es una gran amiga mía que yo la estaba ayudando en esta vida y ahora entiendo por qué. Nos hemos hecho muy amigos y yo la he tenido que ayudar mucho en una situación que tenía ella muy complicada. Entonces, también él ahí entendió por qué justamente de ese pie en el que estaba, con el que estaba dañando a esa mujer, es con el que tuvo él un problema en su vida, en la vida que tuvo hasta el 2005 que vivió. Tuvo un problema con justamente ese pie, que tenía una cojera leve, pero tenía una cojera porque tenía ahí un problema que había tenido en ese pie de una enfermedad o algo así que él me había contado, ¿no? Y justamente él dice, claro, fue porque como fui centurión en esa vida, dañé a esta mujer, además de que claro, la estoy ayudando, y somos buenos amigos, también. El efecto, digamos, el karma fue que tuviera un problema en ese pie en esta vida, justamente, ¿no? Fue como para el karma no como un castigo, sino como para tomar conciencia de lo que hemos hecho a otros y después podemos tomar conciencia y rectificar. Eso es el karma. El karma es un aprendizaje, no es un castigo, ¿eh? Es un aprendizaje para rectificar y mejorar. Bueno, a continuación, ahí ahora viene lo mejor de todo. A continuación, él empezó a recordar ese momento en el que a él le subieron a la nave. Y entonces, en ese momento, bueno, tengo que hablar primero del contexto que él se fue. Él recordaba cómo se fue, claro, se fue porque él tenía un problema, llevaba mucho tiempo, o por lo menos bastante tiempo, con una depresión, según él contaba, y le dio por beber alcohol para calmar un poco su problema emocional, su depresión, hasta tal punto que llegó a tener una adicción bastante grande al alcohol. Y justamente él se sentía tan mal en un momento de su vida que decidió quitarse la vida. Entonces, cuando él decidió tomar su coche, su auto, para tirarse desde un monte abajo por un precipicio para matarse, justamente se fue a ese monte allí en la isla de Tenerife y estaba a punto de acelerar el auto para tirarse monte abajo cuando apareció esa luz encima de él, que era un círculo grande de luz, que por supuesto era una nave,
Y él se quedó asombrado, que es esta luz, entonces se quedó ahí quieto, se quedó quieto. Y después él recordó como que salía del auto, él salía del auto o de su cuerpo también, pero no recordaba, ¿no? Con las dos sesiones de hipnosis, de regresión hipnótica que le habían hecho, había recordado una parte, pero le faltaba otra parte. Entonces, con la sesión que hicimos, él y yo, él recordó que era. Perdón, a ver, sí, ¿se me escucha, Johanna? Ahí te seguimos escuchando y te seguimos viendo. De pronto se me interrumpió aquí la imagen en el teléfono, pensé que se había cortado. Entonces, bueno, lo que contaba, que él no había otra parte que no recordaba todavía. Esa parte fue la que recordó en la regresión que hicimos. Y en esa regresión él se vio que estaba en la nave. Él estaba como un poco asustado de quién son ustedes. Y preguntaba a esos seres que había allí, unos seres que eran altos, delgados y que eran dice que como de un color blanco o algo así, ¿no? Él dice que eran. Entonces él les preguntaba y ellos le dijeron: no, no, no tengas miedo porque solo queremos ayudarte, ¿no? Y entonces le contaron, le dijeron: bueno, queremos proponerte algo, queremos proponerte algo. Sabemos el problema que tú tienes. Ellos ya sabían todo, lo habían monitoreado, ¿no? Sabemos el problema que tú tienes. Nosotros queremos ayudarte. Te vamos a ayudar para que superes esa depresión y esa adicción al alcohol. Pero a cambio, tú tienes que difundir dentro de tu profesión, difundir todos estos temas, digamos, del tipo de ufología, ovni y temas afines, ¿no? Entonces él dijo, por supuesto, dijo, sí, yo, por supuesto, me comprometo a eso, porque hasta entonces él no había nada, no había difundido nada, ni estaba en ese tema de ovni para nada, en absoluto, sino que él era un periodista, era un gran locutor de radio, presentador de radio. Tenía programas incluso tenía también una columna en la prensa cada domingo, en fin, tenía también creo algún programa de televisión. Entonces él dijo que sí y entonces le dijeron, bueno, vamos entonces a ayudarte y tú entonces vas a partir de ahora a difundir todos estos temas. Y así fue, le sanaron y después regresó al auto. Yo creo que no estoy seguro si fue que él subió físicamente o subió en astral, da igual, en cualquier caso, a él le ayudaron. No recuerdo exactamente cómo él me contó, fue ya esto hace ya un buen número de años, pero bueno, en definitiva lo importante es que a él le curaron totalmente, le sanaron totalmente y empezó a difundir y se convirtió dentro de España y también a nivel internacional fue bastante conocido, creo, por lo que yo recuerdo de él, pero a nivel también nacional en España y en Europa era pues un contacto bastante conocido y un periodista bastante conocido y colaboraba con muchos otros investigadores, periodistas, con Miguel Blanco, con Carvallal y con otros muchos que había en esa época, ¿no? Allí en estos temas, ¿no? Y bueno, pues realmente fue. Ahora la parte interesante en la regresión a partir de ahí, cuando él recordó eso y terminó de recordar lo que había pasado ahí en la nave, entonces también le contaron ahí una serie de cosas para él y para su vida, muy interesantes, no viene al caso ahora. Pero a partir de ahí yo sentí, en ese momento que estaba ahí con los seres y que estaba recordando eso, sentí que estaban esos seres ahí con nosotros, aunque no estaban físicamente, pero sí estaban, digamos, en cuarta dimensión, estaban energéticamente en cuarta dimensión, estaban ahí presentes porque yo sentí la presencia de que estos seres estaban ahí en esa sala donde estábamos, donde yo le estaba atendiendo, y solamente estábamos Francisco y yo, no había nadie más ahí. Obviamente era una terapia
personal, individual, y ahí no puede haber nadie más, ¿no? Entonces, estaba allí la presencia de estos seres, Johanan, y fue algo realmente impactante para mí también, porque en ese momento que él terminó de recordar que lo que le habían ayudado ahí en la nave y lo que había pasado después, algunos detalles que él no recordaba, pues de pronto yo vi que él estaba acostado en una camilla. Entonces vi que él hacía, Paco, Francisco, hacía un movimiento acostado, que era un movimiento como ondulante, como moviendo el cuerpo así, como ondulante, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, así como ondulado, un movimiento como ondulado. Entonces me di cuenta que era porque estaba entrando por su cabeza, por la parte superior de la cabeza, este centro energético que tenemos aquí, el séptimo, entraba la energía de uno de esos seres y empezó a hablarme ese ser con una voz muy distinta a la de Francisco. Entonces fue realmente sorprendente porque ese ser empezó a contarme cosas de Francisco. Realmente me dijo: no, Francisco solamente va a estar muy pocos años ya aquí en esta vida física. Y efectivamente, porque al final fue como a los 10 años aproximadamente fue cuando se marchó. Ahí tenía 60 años, pues a los 70 años él se fue y realmente se podía, si no hubiera sido por el tema cardíaco, podía haber vivido mucho más, porque era un hombre que era muy vital, tenía mucha vitalidad y mucha alegría siempre, ¿no? Bueno, entonces me dijeron que él le quedaba poco y que él, bueno, que él iba a tener ahí, iba a seguir su labor, que estaba haciendo un buen trabajo. En fin, me contaron una serie de cosas interesantes. También me contaron de cambios que iba a haber en el planeta. Me dijeron que el planeta iba a cambiar mucho y que esto era, estoy hablando de la segunda mitad de la década de los 90. O sea que está haciendo ya veintitantos años, ¿no? Entonces fue muy curioso porque ese ser me hablaba, ese ser que había entrado en el cuerpo de Francisco, obviamente porque él, Francisco, era uno de los seres con los que contactaba, con los que tenía relación y eso estaba autorizado, no es que le hubiera una posesión ni nada de eso, todo lo contrario. Después ese ser empezó a hablarme a mí de temas de mi pasado, de mi infancia, cosa que me sorprendió porque claro, este ser tenía la capacidad de ver, de contarme aspectos de Francisco, luego situaciones que yo he vivido en mi vida, y me dio también una serie ahí como de mensajes para mí, de cómo, bueno, pues cómo estaba mi vida en ese momento, cómo iba a ir mi vida, y efectivamente luego se cumplió. Fue muy interesante y al final, bueno, pues estuvo ahí un tiempo y después se despidió este ser y yo en ese momento estaba sintiendo todo el tiempo la presencia de varios seres y sentía aquí en el pecho, que es el centro energético del corazón, el chakra corazón que se dice en Oriente, sentía una energía muy fuerte de amor, por eso digo que eran unos seres muy amorosos, eran seres estelares pero tremendamente amorosos. Sentía una energía de amor fortísima, pero tan fuerte que creo que muy pocas veces he sentido eso en la vida, o quizá, sí, algunas veces lo he sentido, pero muy pocas veces han sido en experiencias así que he tenido distintas, pero en esta experiencia recuerdo que fue una energía de amor tan fuerte que yo estaba como, no sé, como impactado, estaba como en un estado como de impacto, pero me sentía con un amor enorme y como una sensación de que en cualquier momento puedo levitar aquí, ¿no? Porque era una energía tan fuerte y tan maravillosa, ¿no? Y ese amor era el que estaban transmitiendo estos seres, porque eran seres como muy elevados, ¿no? Y entonces ellos se despidieron y ya eso se fueron, pero yo me quedé con ese sentimiento fuerte aquí en el pecho. De hecho, yo sentía que el corazón como que se me iba a salir, pero se me iba a salir de la energía tan poderosa. No tenía ni miedo, ni tenía angustia, nada de nada. Al contrario, era un estado de paz y de amor tan fuerte
que no se puede describir con palabras, ¿no? Y que muy pocas veces se puede experimentar. Yo, de hecho, creo que lo habré experimentado, no sé, dos o tres veces, el estado ese de, que es como un estado de éxtasis, por la energía que sientes ahí tan grande, ¿no? Tan, tan bonita. Bueno, entonces ahí terminamos la regresión. Y después, claro, Francisco y yo, bueno, Paco y yo quedamos en diferentes ocasiones, hemos colaborado, él me llamaba para programas de televisión, que le dieron también programas de televisión, después programas de radio, artículos en la prensa, también escribía algunas cosas que yo le contaba. Bueno, total que tuvimos una amistad ahí en todos esos años, que fueron aproximadamente unos 10 o 11 años, lo que desde que yo le conocí hasta que él falleció. Y cuando yo le conté, después hablamos, ¿no? Después de la regresión, le dije, Paco, ¿tú recuerdas lo que? Sí, recuerdo que había un ser ahí, como que se fusionó, se fundió conmigo, algo así hizo, dice él, dice, fue como, y que estaba hablando, él estaba hablando, yo estaba ahí, pero no sabía mucho lo que él hablaba, ¿no? Dice, porque yo estaba con un estado de calma muy grande y no sabía mucho ahí lo que estaba pasando, ¿no? Digo, sí, es que él hablaba y tal, y le expliqué todo y le dije, además, el amor que despedían estos seres era inmenso. Y me dijo, ah, Luis, ¿tú has sentido eso? Digo, sí. Dice, ah, claro, sí, dice, es que yo cada vez que tengo contacto con ellos, yo siento también ese amor muy fuerte. Dice, porque son seres muy, muy amorosos, seres que transmiten una maravillosa sensación de amor. Dice, y si tú lo has sentido, dice, bueno, me alegra porque realmente es lo mismo que yo siento, me dice él, cuando estoy en presencia de ellos, ¿no? Entonces, por eso yo pude constatar que la experiencia de Francisco era real, porque había personas, muchas personas que le creían allí en aquella época, pero había otras muchas que le, bueno, que se reían o que decían que eso era mentira, que eso se lo había inventado, que no sé qué, y para nada. O sea, eso era una experiencia. Además, a él le cambió tanto la vida porque se convirtió de ser una persona que está en una gran depresión y alcoholizado, se convirtió en una persona, Johanan, que no sé si tú llegaste a conocerlo, seguramente no, o sí, no sé, pero era una persona muy alegre, muy, siempre de buen humor, siempre gastando bromas, pero de buen humor, sacando chiste de todo, transmitiendo siempre buena vibra, buena onda a toda la gente. Cuando él iba a cualquier lugar, todo el mundo le conocía, todo el mundo le quería, todo el mundo le daba cariño, le saludaba. Bueno, era tremendo este hombre, ¿no? Y él incluso él comentaba, recuerdo que me comentaba a mí y a otras personas que estábamos con él a veces que nos reuníamos, decía, fíjense que de tal manera me curaron estos seres extraterrestres, que ni siquiera yo tuve el deseo de tomar alcohol nunca más. Dice, porque otras personas que tienen adicción al alcohol, cuando se recuperan y ven a alguien que está tomando algún vaso de alcohol, sea cerveza, vino o lo que fuera, sienten como ese deseo de yo también quiero, ¿no? Como esa tentación, ese deseo yo también quiero. Dice, pero a mí eso no me pasó. Curiosamente, dice, era hasta incluso distinto a las personas que se recuperan del tema del alcoholismo, ¿no? Entonces él vivió ahí toda la vida investigando, escribiendo, divulgando, hizo un gran trabajo. Él ayudó a muchísimas personas porque él todos los sábados por la mañana, ahí en su despacho, en su oficina, él atendía a la gente, a personas que iban a contarle su experiencia o pedir un consejo de él, y él les atendía. Y él me decía, Luis, yo no soy terapeuta, pero bueno, vienen aquí, yo les hablo. Yo no cobro nada por eso porque yo tengo mi trabajo de periodista y tal, y pero yo no les cobro, no les quiero cobrar porque yo no soy terapeuta, pero yo les escucho porque ellos dicen que necesitan hablar conmigo, les escucho, les oriento y yo soy feliz porque es algo que hago todos los sábados por la mañana. Y dije, ah, oh, fantástico, eso es una bonita labor la que él realizó también con la gente, era muy querido allí también en Tenerife. Y eso fue, claro, la historia de él fue realmente apasionante.
Y también recuerdo que en otra ocasión yo le hablé de un hombre que conocí allí en una zona de Tenerife, que está más aislada, más en la naturaleza, y que él con su esposa tenían un hotel rural muy bonito, la verdad. Y ahí fui yo porque me llevaron en una ocasión a ese lugar y conocí a este señor, que se llama José Carlos, y él me contó, me dice: Luis, sabes que yo estuve trabajando en la NASA, me dijo. Y dije: sí, no me digas. Sí, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Estuve trabajando varios años en la NASA. Pero estuvo trabajando en la época en la que subieron a la Luna, ¿no? Hay gente que dice que no subieron. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Él dice que sí, que él estaba en ese momento allí en Cabo Cañaveral, cuando subieron, cuando estaban en la Luna, los astronautas por primera vez, y él estaba justamente trabajando, con lo cual estaba monitoreando todo el sistema de comunicación, como era ingeniero de telecomunicaciones, todo el sistema de comunicación entre los astronautas y la base de control de ahí abajo, ¿no? Entonces, él dice que en un momento determinado escuchaba como los astronautas decían que allí había, que allí estaban viendo naves en la Luna y que estaban viendo unos seres y unas construcciones que se notaban que eran de seres mucho más avanzados. Y entonces los que estaban abajo en el centro de control les decían: bueno, olviden todo eso, eso no hagan caso, vayan a hacer su trabajo. Y no digan nada a nadie y olvídense de eso. Eso no es importante. Decían ellos: pero ¿cómo que no es importante? Si estamos viendo esto, hay aquí unas construcciones y unas naves y unas. Y se ve que son seres mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Y entonces les repetían eso desde la base de control: que no, que se olvidaran de eso, que no se ocuparan de eso y que fueran a tomar muestras ahí de las piedras de la luna y nada más, ¿no? Bueno, entonces yo se lo conté a Francisco Padrón esto y me dijo: ah, Luis, pues me gustaría entrevistar a este hombre, a José Carlos, porque me parece muy interesante su relato, ¿no? Su experiencia ahí en la NASA, ¿no? Y le dije: bueno, yo voy a hablar con él y si él está de acuerdo, pues vamos allí y la entrevista, ¿sí? Hablé con José Carlos y dijo: sí, yo encantado, ¿no? Encantado. Dice: no he podido hacerlo hace años, no podía decir nada, pero ahora ya sí puedo decirlo, ¿no? Porque además él me contaba que había unos hombres, no sé si eran los hombres de negro o quiénes eran, o de la CIA seguramente, podía ser, que dice que durante 5 años le habían dicho que él no podía contar nada, cuando ya dejó de trabajar allí en la NASA, no podía contar nada de lo que había visto allí. Durante 5 años estuvieron espiando unos hombres que él entendía que podían ser de una agencia de inteligencia como la CIA o algo así, ¿no? Por si acaso él decía algo, le iban a llevar, le iban a detener, obviamente, le iban a hacer algo, ¿no? Entonces, como ya habían pasado mucho más de esos 5 años, pues él dice: ahora ya no me están espiando, voy a contarlo, ¿no? Y se lo contó, fui con Francisco Padrón, fuimos allí a su casa, al casa de este señor, le hice una entrevista muy bonita, luego él publicó esa entrevista en el Diario de Avisos, que es una prensa de uno de los diarios más importantes de allí de Tenerife. Y bueno, ahí ya él estaba, recuerdo que él estaba ahí en ese momento, Paco ya estaba con los problemas cardíacos y recuerdo que tuvimos que caminar un poquito hasta donde estaba el auto, que yo llevé mi auto en aquel momento, mi coche, y él, había momentos que nos teníamos que parar, decía: Luis, déjame que pare un momento a descansar porque es que me fatigo mucho, dice, esto no me ha pasado, pero ahora con los problemas del corazón que he tenido, sí. Bueno, ahí fue la cosa, ¿no? Fueron uno de los últimos años que él vivió, ahí hizo esa entrevista. Y otra anécdota que me ocurrió, y ya creo que con esto sería terminar lo que quería contarles, luego si alguien quiere saber algún detalle, pues en las preguntas pueden preguntarme algo, si yo sé algo más, pues les puedo contar.
Pero otro detalle también que me ocurrió con Francisco Padrón fue que antes de que él falleciera, digamos en los últimos años, últimos meses, mejor dicho, últimos meses, él, cuando hablábamos, me decía: Luis, sabes que yo soy muy amigo de Sisto Paz. Dice: ¿tú conoces a Sisto Paz? Digo: yo no le conozco personalmente, pero sí le he visto ahí, le he escuchado en radio, le he visto en televisión. Me parece buena persona, me parece buen investigador. Y él me dijo: mira, es que yo quiero, me dijo Francisco, cuando venga, pues, como aquí suele venir una vez al año, aproximadamente, me dijo él, aquí a Tenerife, Sisto Paz, y siempre que viene nos reunimos, él y yo, dice, quiero que nos reunamos los tres, porque quiero hablar de varios temas, que hablemos los tres, varios temas, y también importante que hablemos del tema de los niños, niños índigo, cristal, todo este tipo de niños que están viniendo ahora. Dice, porque como yo sé, Luis, que tú estás investigando en ese tema, y efectivamente era cierto, dice, pues vamos a hablar porque Sisto Paz me ha dicho que él también tiene información sobre el tema de los niños y vamos a hablar de ese tema y de otros temas. ¿Te parece bien? Le dije, estupendo, Francisco, podemos quedar los tres, encantadísimo de poder reunirme con vosotros dos, con dos personas investigadores estupendos, qué mejor, ¿no? Así es que quedamos así. Pero resulta que falleció a los pocos meses falleció Paco Padrón y no había llegado todavía a Sisto Paz. Después de un poco tiempo que había fallecido Paco, llegó Sisto Paz. Yo ni sabía que llegaba allí a la isla, pero personas conocidas a mí me dijeron: oye, ¿sabes que viene Sisto Paz? Va a dar unas conferencias en un pueblito que se llama El Sauzal, muy bonito de allí, de la isla de Tenerife. Va a dar unas conferencias ahí en el ayuntamiento, en la municipalidad, en el centro de cultura. Sería bueno que vengas, que vayas a las. Yo voy a ir, una amiga mía me decía, yo voy a ir con mi esposo y allí estaremos y tal. Bueno, pues bien, perfecto, ¿no? Yo voy a ir, dije, yo voy a ir. Y entonces fue muy curioso porque esta amiga mía y su esposo se fueron con mucho tiempo para conseguir un lugar allí, un lugar donde poder sentarse en la sala, porque parece ser que se iba a llenar de gente, era un salón de actos grande, se iba a llenar de gente. Pero me ocurrió algo, una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que yo iba con la idea de, claro, voy a escuchar a Sisto, pero después le voy a contar lo que decía Paco Padrón, Francisco Padrón, que decía que nos teníamos que reunir los tres, ¿no? Y ahora ya no va a poder ser, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, yo iba con la idea, pero yo terminé mi trabajo y me fui para allá, a ese lugar, con mi coche, con mi auto. Llegué justo unos 5 minutos antes que empezara, porque no podía llegar antes, porque había terminado mi trabajo justo en ese momento y tardaba como 20 minutos en llegar allí, ¿no? Bien, entonces llegué y ya voy por. Había que pasar un pequeño parque que había allí y estaba más allá del parque, a la otra parte estaba el salón de actos del centro cultural, ¿no? Entonces ese pequeño parquecito donde había plantas y había bancos para sentarse, yo iba caminando por ahí, no había nadie en ese momento allí y por el mismo camino por donde yo iba caminando veo que viene un hombre hacia mí y cuando se acerca veo que es Sisto Paz. Y le digo, hombre Sisto, me alegro de verte porque precisamente quería hablar contigo, vengo a escucharte en tu conferencia, que es la primera vez que te voy a escuchar en directo, y quería hablarte de un tema. Dice, ah, bueno, bien, estupendo. Digo, pero bueno, ahora ya quedan 5 minutos, supongo que ahora no hay tiempo, en otro momento quizá podemos quedar o después de la conferencia. Y me dijo él, no, no, tranquilo, ahora vamos a hablar porque hasta que yo no llegue a la sala no se puede empezar la conferencia, porque la doy yo, decía él, ¿no? Digo, vale. Y dice, pero quiero, Luis, que me hagas fotos. Él lleva una cámara de fotos ahí colgando del cuello, de estas profesionales grandes. Y me dijo, ¿tú me puedes hacer algunas fotos aquí, al lado de esta iglesia? Había una iglesia ahí pequeña, muy bonita. Aquí, al lado de esta iglesia, ¿me puedes hacer unas fotos que me gustaría sacar? Sí, yo te saco. Dice, hay varias fotos, Sisto Paz. Y entonces nos fuimos los dos juntos y yo le comenté, mientras íbamos en el camino, y dije, cuéntame ahora que vamos por el camino hasta llegar a la sala. Cuéntame qué era lo que me querías contar. Digo, pues mira, te quería contar esto, que nuestro amigo común, Paco Padrón, él quería que nos reuniéramos los tres cuando tú llegaras, pero resulta que él se fue al otro lado, porque no es, claro, no es que falleció, pero en realidad es irse al otro lado, no es desaparecer, eso lo tengo muy claro.
Y ahora ya no nos podemos reunir. Y me dijo Sisto, bueno, pero como la muerte no existe, todavía nos podemos reunir. Digo, eso sí, en otro plano seguro que nos reuniremos. Y entonces ahí entramos Sisto y yo. Sisto y yo a la sala, él subió al escenario y justamente estaba todo lleno, 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 pero una persona que me conocía, que estaba ahí en la primera fila, me llama así y dijo, Luis, ven aquí, que aquí hay un sitio para ti, hay un sitio libre aquí y este es para ti. Ah, qué bueno. Y me senté y me escuché a Sisto. Fue una anécdota también muy interesante que luego en el siguiente año que fue Sisto allí, también fui a verle a otras conferencias y fui a un curso, un taller que él daba también y ahí también hicimos buena, buena conexión y él me dijo, Luis, cualquier cosa que necesites, avísame, cualquier información que necesites, si yo tenga, pues estamos ahí en contacto, ¿no? Y ahí, desde aquel momento hicimos buena conexión, Sisto y yo, pero teníamos esa amistad común con Paco Padrón y esa fue la anécdota también que hubo en aquellos momentos. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería contar, que fueron experiencias maravillosas con Francisco Padrón, y es algo que, bueno, él nunca olvidaba esas experiencias que tuvimos, y yo tampoco, obviamente, porque fueron unas experiencias, pero muy, muy, muy sorprendentes, pero muy positivas, ¿no? Y como, por eso les digo que son seres estelares muy amorosos, porque realmente lo que transmitían era una vibración de amor fortísima. Como digo, que eso es algo que no, los humanos no solemos sentir. La mayoría de los seres humanos sentir casi nunca y algunos lo sentimos muy pocas veces, ¿no? Entonces, lo podemos sentir cuando estamos en otra dimensión, en otro plano elevado. Ahí sí lo podemos sentir, pero aquí físicamente es difícil sentir eso, ¿no? Que transmitían estos seres. Eso es lo que quería contar, Johanan, y bueno, podemos pasar si quieres a lo siguiente. Perfecto, ahí está para toda la gente que nos mira. Y si te parece bien, pues vamos con las preguntas de la gente que se encuentra aquí sobre esto que nos has comentado de esta anécdota. Y veo que hay mucho interés que te dicen de dónde eran esos seres. Ah, eso es, sí, buena pregunta, porque era algo que yo les preguntaba, le pregunté a Paco, ¿no? Digo, bueno, esos seres que se contactan contigo, ¿de dónde son? Dice, no, ellos no me han dicho de dónde son, solamente que son seres que nos están ayudando y que son de una dimensión alta, una dimensión alta, ¿no? Y yo le digo, yo le decía, pero es raro eso, Paco, ¿cómo no te han, cómo tú no les has preguntado? Dice, y él me dijo, en realidad no tengo especial interés en que me digan que son de tal o de cual lugar, sino realmente lo más importante es el contacto, lo que ellos me enseñan, que incluso él, Paco, contaba, y era cierto, que él hacía viajes astrales, o sea, desde esa experiencia que él tuvo y que le hicieron a él, le hicieron esa operación, por así llamarlo, operación dentro de la nave, él empezó también a hacer viajes astrales conscientemente. Y ahí él aprendía mucho, ahí se reunía con los seres, luego también tuvo avistamientos de naves también en otros lugares que él lo ha contado. Y bueno, una cosa que se me olvidó decir es que justamente han sacado un dossier ahora, allí en las Islas Canarias, unos colaboradores de José Gregorio González, que es también un periodista que hace también divulgación de estos temas, allí en la isla de Tenerife. Tiene un programa de radio y también tenía algún programa de televisión, que yo también estuve con él a veces, y él dio el enlace de un dossier que han realizado Moisés y Claudia, que son dos componentes del equipo suyo de los programas, creo que son también periodistas, pues han hecho un dossier recopilando los mejores trabajos de Paco Padrón y las mejores experiencias que él contó, trabajos de radio, de prensa, en fin, de muchas cosas que él hizo. Han hecho un dossier que es gratuito, pueden entrar ahí. Yo en el día 8, lo pueden ver en mis redes sociales, el día 8 de noviembre de este mes lo publiqué. Ahí está con la foto, esa imagen que te mandé.
Esa es la portada del dossier, Johanan, donde está la foto de Francisco Padrón. Ah, Esa es okay, sí. la portada del dossier. Pero ahí no viene, ahí en la portada no viene el enlace. El enlace viene en ese enlace que compartí yo, que había publicado José Gregorio González. Hay un enlace que es en un blog, y ahí el blog, puedes ver, en el mismo blog, te lleva a una nube que puedes ver ese dossier, que tiene casi 300 páginas, bastante completo. Y tienes también, lo puedes descargar también, gratuitamente. Es una maravilla, ¿no? Entonces lo han hecho un homenaje, un recuerdo a Francisco Padrón, con ese dossier, ¿no? Y ahí pueden informarse, pueden ver artículos que le escribía, entrevistas que le hicieron, en fin, trabajos que él hizo en diferentes medios de comunicación, donde él cuenta también sus experiencias. Y ahí lo tienen, ahí en ese dossier, que es un blog, pero pueden verlo en mis redes sociales, tanto en Telegram Espacio Recordar, como en Facebook Espacio Recordar. Ahí lo van a ver, que el día 8 de noviembre lo publiqué. Ahí sigue publicado. Ahí lo van a ver. Perfecto, ahí está la invitación para toda la gente que te mira en estos momentos, Luis. Te preguntan por acá sobre los mensajes del futuro. ¿Qué fue lo que te dijeron sobre nuestro futuro? Te preguntan. Sí, a mí lo que me dijeron es que era que iba a haber un gran cambio en la Tierra y que iba a haber una forma de vida mucho mejor en la Tierra. No me dieron muchos detalles en aquella época. Estamos hablando que era finales de los 90, o sea, hace 20 y pocos años. No me dieron muchos detalles, pero sí me explicaron en general. Me hablaron mucho de Paco, de lo que él iba a hacer y de que le quedaban pocos años de vida. Y luego me hablaron de eso, ¿no? De que me hablaron algo de mí, como digo, y después me hablaron algo del planeta. Me dijeron, sabes que va a cambiar mucho el planeta y que estamos preparando un cambio que se va a realizar, en el cual la Tierra va a convertirse en un planeta más evolucionado, ¿no? Y va a ser una forma de vida más evolucionada. Básicamente es lo que recuerdo que dijeron. No me dieron muchos detalles, ¿no? Solamente me dijeron eso y yo me quedé muy contento. Dije, ah, me alegra mucho, les decía yo a ellos, me alegra mucho que eso sea así, qué bien, pero no me dieron así más detalles, sino que iba a venir algo importante al planeta y que por eso era muy importante, decían ellos, que se divulgaran todos estos temas. Porque divulgando estos temas se ayudaría y se ayuda, obviamente, a muchísima gente a despertar la conciencia, a abrir su mente, a abrir a soltar creencias que son limitantes, etcétera, ¿no? Eso fue básicamente. No me dieron más detalles. Muy bien, tenemos por acá que te preguntan, José, ¿respiran aire esos seres? Bueno, mira, son de otra dimensión, ¿no? Y Paco también decía muchas veces que esos seres le habían dicho que ellos son de una dimensión y no son seres físicos. O sea, Paco los veía que están en una dimensión muy sutil, no eran físicos como nosotros. Si eran físicos, eran unos cuerpos muy, muy, muy sutiles. Eso es lo que me contaba Paco, eran unos cuerpos como muy sutiles, ¿no? Y entonces, claro, ellos no respiran el aire, ellos se alimentan de la energía del prana, que se llama, ¿no? De la energía vital, del prana, el chi, diferentes nombres, aquí decimos energía vital en nuestra cultura. Se alimentan de la energía vital, la energía que está en el ambiente, la energía del sol, etcétera, o de los soles, de donde ellos vivan. Pero son dimensiones donde no funcionan con este cuerpo físico nuestro que necesita alimentarse del aire y de los alimentos para poder vivir. No, no, ya es directamente del prana, ¿no? De la energía. Tenemos por acá que te preguntan también, dice Alicia Montes de Oca, su experiencia volví a sentir, dice, su experiencia volví a sentir lo mismo otras veces,
más con el encuentro de estos seres, te pregunta. ¿Su experiencia se refiere a la experiencia de Paco o la mía? No entiendo la pregunta bien. Alicia, si nos mandas de nuevo la pregunta, porque no te entendemos ahí. Bueno, José, claro, nuevamente te pregunta, ¿quién creó a esos seres? ¿Quién creó a esos seres? Bueno, sí, en realidad esos seres son seres que son creados por la fuente creadora, la fuente divina. Ellos, o sea, lo que sí tengo muy claro con las experiencias que he tenido y que coinciden con experiencias de otras muchas personas en el planeta, no somos pocas personas, somos cada vez más, experiencia de que existe esa fuente creadora en el universo. Llámalo como tú quieras, llámalo la fuente creadora, llámalo Dios, llámalo el gran espíritu, como tú quieras, el creador, en fin, como tú quieras le puedes llamar. Pero efectivamente, esa fuente creadora es la que va creando, obviamente con seres que son también altamente evolucionados, que trabajan con la fuente creadora, como ángeles y seres de muy alto rango, de muy alto nivel espiritual, y también seres estelares, seres galácticos. O sea, hay maestros de espirituales de alto rango, ángeles, arcángeles, hay seres galácticos también que son ya de un nivel alto y que van ayudando a crear esos mundos, diferentes mundos y diferentes dimensiones. Entonces, en cada dimensión pues se van creando diferentes seres y en cada mundo, en cada universo también. Entonces, obviamente, esos seres son creados por la misma fuente. Y nosotros, aquí siendo humanos en la Tierra, pues aquí se creó el ser humano. Ese es el eslabón perdido que dicen que no encuentran los científicos, ¿no? Ese eslabón perdido es porque se creó cambiando el ADN de un homínido, modificando el ADN y creando un nuevo ADN. Estos seres que son creadores, y que están que colaboran con la fuente, pues crearon, son genetistas que crearon aquí a nuestro cuerpo humano, el que tenemos ahora, ¿no? Obviamente. Entonces, en otros mundos, en otros lugares, en otros universos, igual hay seres creadores que trabajan para la fuente y que van creando genetistas y biólogos y de diferentes disciplinas, van creando la vida en los planetas. Plantas, animales, humanos, seres, si no son humanos, si son de otra forma, pues también son seres, hay de muchas formas. Así es como, es lo que yo sé, lo que yo conozco sobre el tema. Muy bien, te dice, vamos por acá, te pregunta, Alicia, dice, si volví a sentir lo mismo otras veces. Me imagino que cuando estabas sí, yo. Me imagino, sí. Sí, lo he sentido en otras ocasiones cuando he estado en momentos, por ejemplo, cuando yo tuve mi despertar espiritual, porque yo siempre he contado que no creía en nada de estos temas, pero fue cuando tuve mi despertar espiritual, que fue en el año 1989, luego a los pocos años fue cuando conocí a Francisco Padrón y a otras muchas personas que ya estaban en estos temas. Y ahí, cuando yo tuve ese despertar, fue cuando tuve ese sentimiento fuerte, de ese amor fuerte dentro de mí. Ahí fue, creo, la primera vez que yo recuerde, que antes no lo tuve, ¿no? En realidad no lo tuve antes. En esta vida, por lo menos, no. Y sí lo tuve en esa ocasión. Lo tuve en otra ocasión también, que fue una experiencia que yo conté aquí en tu programa, Johanan. Una experiencia que yo tuve con unos seres también que son mis guías y los maestros que están conmigo, que me ayudan y que colaboran conmigo, que son mis guías. Tuve una experiencia que ellos me llevaron a... o sea, me llevaron, no. Yo estaba en mi dormitorio y entonces ellos dijeron que iban a darme una experiencia, ¿no?
Y yo estaba despierto, o sea, no estaba, era por la tarde, no estaba durmiendo, sencillamente estaba allí. Y me dieron una experiencia en la cual me hicieron ver la tierra, las situaciones duras de la tierra, donde había sitios donde había hambre, donde había guerras, donde había violencia, donde había todo eso. Y me hacían sentir, o sea, me hicieron que yo sentía todo eso que estaba pasando en la tierra, ¿no? Entonces a continuación me hicieron sentir. O sea, ese dolor, ese sufrimiento de la tierra, y luego me hicieron sentir, me dijeron, y ahora vamos a enseñarte algo, ¿no? Entonces yo miré y frente a mí, me dijeron con los ojos cerrados, yo cerré los ojos y ellos me iban mostrando en cuarta dimensión, ¿no? Me mostraron una figura así luminosa, muy brillante. Y sentí que esa figura me transmitía un amor enorme y ellos me dijeron, esa luz es tu ser espiritual, me dijeron, ese eres tú. Y yo decía, ¿yo cómo voy a poder ser? Sí, ese es tu ser espiritual. En realidad, nuestro ser espiritual de todas las personas es así, es un ser con una luz tremenda, una potencia tremenda, ¿no? O sea, no es que sea solo de unos pocos, no. Todos los seres humanos, nuestro ser espiritual es lo más elevado que... La parte más elevada de nosotros es una potente luz. Yo lo vi y ahí sí sentí un amor enorme y entonces fue cuando entré en un éxtasis también, éxtasis espiritual, en el cual empecé a sentir un amor muy fuerte, empecé a sentir y yo mismo repetía, no podía parar de repetirlo, verbalmente lo decía, ¿no? O sea, físicamente, verbalmente lo estaba repitiendo, me di cuenta de que estaba diciendo... Lo que necesita el mundo es amor, lo que necesita el mundo es amor. Y yo sentía un amor enorme y yo decía, este amor es es lo que tenemos que dar al mundo, ¿no? Entonces me hicieron tener esa experiencia. Entonces en esas tres ocasiones que yo recuerde, sentí ese amor tan fuerte, ¿no? La regresión con Paco, la experiencia que me dieron estos guías míos y después el momento del despertar que yo tuve, que eso duró durante varias semanas. Eso Sí, es lo que claro. recuerdo que fueron al menos esas tres ocasiones. Qué interesante esto que nos estás comentando. Pues Luis, ¿qué te Sí. parece si vamos con la meditación que nos Sí, compartes claro. semana a semana y luego regresamos con más preguntas de la gente, que veo mucho interés sobre lo que te dijeron del futuro, nuevamente te preguntan por acá. Pero bueno, ya será Por después supuesto. de la meditación. Adelante, así que te escuchamos. Por supuesto. Vamos allá entonces, Johanna, allá vamos. Vamos allá entonces. Así que vamos ahora. Para las personas que sean nuevas, les pido que les pido solamente que se sienten en una silla. Las personas que ya han estado aquí en otras meditaciones ya saben. Pero para las personas que son nuevas, se sienten en una silla, un sillón o en el suelo, donde quieran, pero con la espalda recta. Que estén cómodos y con la espalda recta. Con la espalda recta para que fluya bien la energía en la meditación que vamos a hacer. Bien, y entonces les voy a guiar una meditación. Es fácil porque es una meditación guiada, solamente tienen que seguir las indicaciones que yo les voy a ir dando con mi voz. Y vamos a hacer una meditación relacionada con este tema para tratar de conectarnos, bueno, tratar y lo tenemos que conseguir seguro. Conectarnos primero con nuestro ser interno, que es nuestro ser espiritual, que es lo más en nuestra esencia auténtica, nuestra divinidad, es lo que somos en realidad. Lo demás son capas que nos hemos ido formando para estar aquí en el planeta Tierra, ¿no? Capas como diferentes disfraces o trajes, ¿no? La capa del alma, que es el vehículo para poder luego estar en el cuerpo físico y luego el cuerpo físico, ¿eh? Tenemos al menos esos. En general esos tres cuerpos, aunque tenemos más, pero en general esos tres cuerpos, cuerpo espiritual, cuerpo mental o alma y el cuerpo físico. Así que bueno, vamos allá, vamos a conectar con eso y luego vamos a tratar de conectar con esos seres con los que contactaba Francisco Padrón, que eran seres realmente... Pues eso, muy amorosos, ¿no? Entonces, unos seres, o ellos, o otros seres que sean similares a ellos,
Vamos a pedir en la meditación que aquí se conecten con nosotros y que nosotros podamos sentirlos. Seguramente habrá un buen número de personas que lo van a sentir, otro número de personas que no lo van a sentir, no pasa nada. En otra ocasión será, pero van a recibir también la ayuda de ellos, porque ellos transmiten una energía muy potente, muy amorosa. Así que, aunque no lo sientan, no pasa nada, van a recibir esa energía igual. Y eso vamos a hacer. Así que bueno, comenzamos y les pido que cierren los ojos. Me voy a dirigir a ti como una persona individual, a cada uno de ustedes como una persona individual. Entonces, con los ojos cerrados, vamos a llevar la atención a tu respiración. Llevas la atención a tu respiración con tus ojos cerrados. Estás sentado cómodamente con la espalda recta, que nada te apriete tu vestimenta, para que fluya bien la energía por tu cuerpo, y empiezas a enfocar tu respiración, o sea, tu mente en tu respiración. Enfocas tu mente en tu respiración, una respiración suave, profunda. Al inhalar vas tomando energía apacible que te rodea, al exhalar vas soltando todas las tensiones de tu cuerpo y de tu mente. Y ahora llevas la atención a tus párpados, dejas que tus párpados se relajen totalmente. También relajas el cuero cabelludo. Relajas todos los músculos de la cara. Relajas el cuello y la nuca. Relajas los hombros, también relajas toda la espalda, relajas los brazos y las manos, y relajas la zona de tu pecho. Relajas la zona de tu estómago. Relajas la zona de tu vientre. Ahora también relajas la zona de las caderas. Relajas la zona de los muslos. A continuación, relajas también la zona de las rodillas. Relajas la zona de las pantorrillas. También relajas los tobillos y los pies.
ya sientes como todo tu cuerpo está muy relajado. Entras cada vez más y más profundo en ese estado de calma, de relajación, de quietud. Y ahora en ese estado de calma, de quietud, vas a sentir, sientes ya la energía que está vibrando por todo tu cuerpo, que tu cuerpo está funcionando con esa energía, que es energía vital, que fluye por todo tu cuerpo, energía también universal. Sientes esa maravillosa energía como va circulando por todo tu cuerpo. Y ahora te enfocas tu atención en el centro de tu pecho, donde está tu centro corazón, centro energético del corazón, chakra del corazón, se dice en Oriente. Entonces ese chakra del corazón, lo llaman Anahata en la India, pues ahí te concentras en ese chakra. En ese centro. Y te conectas con tu yo más profundo. Ahí, en ese, justo en el centro de tu pecho, donde tienes la conexión. Tienes el conducto mediante el cual te puedes sentir. Puedes conectarte, puedes sentir a tu yo más profundo, ese yo que es tu yo espiritual, lleno de amor, de paz, de alegría, felicidad, compasión, bondad y tantas cualidades positivas. Así es que te concentras, sientes, por ejemplo, deja que surja un sentimiento de alegría, de paz o de amor. Y ahí ya estás conectado o conectada con tu ser más profundo. En realidad es tu esencia, es lo que tú eres en esencia, eres un ser espiritual. No eres solamente un humano, eres más que humano, un ser espiritual viviendo una experiencia humana en el planeta Tierra. Ya sientes esa conexión con tu ser interno y ahora sintiendo esa maravillosa energía, alegría, paz y amor en tu pecho, vamos a viajar a una dimensión más alta para poder encontrarnos con seres que son ese tipo de seres enormemente amorosos, que están en dimensiones elevadas,
Entonces ahora vamos a abrir una, imaginamos o visualizamos que tenemos delante de nosotros en la mente una puerta blanca muy bonita. Y abres ahora esa puerta blanca en tu mente, abres esa puerta blanca, pasas al otro lado y ya accedes a una dimensión elevada, una dimensión de luz, una dimensión de una muy alta vibración, con tu vehículo de ser espiritual, vehículo espiritual, tu vehículo de luz, puedes acceder ahí con tu conciencia. Conciencia crística, tu conciencia elevada, tu vehículo de luz. Puedes acceder ahí, solamente es poner tu intención y ya ahí estás. Y ahí puedes descubrir ahora, puedes percibir, sentir, experimentar de alguna manera qué hay ahí. Cualquier forma de percepción es válida, puede ser auditiva, puede ser sensitiva, puede ser kinestésica, perdón, que es sientes sensaciones en tu piel, kinestésica o sentimientos o imágenes mentales, todos pueden ser también esos sonidos. Percepciones auditivas, todas las diferentes formas de percibir son válidas. Cualquier forma que percibas es válida, es válida. Trata de sentir ahora a estos maravillosos seres, que son seres que nos ayudan, que nos están observando para ayudarnos en los que pueden ayudarnos, en los que se les permite ayudar. Ellos están ahí y los puedes sentir ahora. Son seres maravillosos de luz, seres que son de nuestra familia espiritual incluso, aunque no recordemos, pero ellos son de nuestra familia espiritual. Y puedes sentirlos. Puedes experimentar a estos seres, quizá también recibir algún sentimiento o algún pensamiento que ellos te transmiten, alguna imagen o algún sonido o alguna voz interior, que te diga como una voz interior. O sensaciones en tu cuerpo físico, todo es válido. Solo ábrete a percibir y experimentar esa maravillosa energía que es de muy alta vibración y muy amorosa. Realmente una energía muy amorosa. Y ábrete completamente a sentir, a experimentar, a vivenciar. Si te vienen imágenes, bien. Si no te vienen imágenes y si te vienen otras percepciones, perfecto. No tiene que ser solo con imágenes, como a veces algunas personas piensan, sino cualquier tipo de percepción. Sobre todo sentir, siente. Que sientes, que percibes, qué sensación te llega. Y puede ser que también te vengan imágenes, pensamientos, sonidos, palabras, voces,
mensajes o cualquier otra cosa. Fundamentalmente siente la energía también. Además, siente la energía que emanan estos seres, una energía de un amor muy potente. Es un amor que hace que tu pecho, tu corazón se ensanche y se percibe un amor con una plenitud, con una expansión realmente impresionante. Y disfruten completamente de este, disfruta completamente de tu experiencia. Esa experiencia que puedes después repetir en otros momentos, incluso durante el sueño, cuando estás durmiendo, puedes encontrarte con estos seres, conectarte, sentir también a tu ser, al ser espiritual que tú eres, y conectarte con esos seres, que son seres de muy alta frecuencia vibratoria. Por eso desprenden y transmiten un amor inmenso. Un amor similar al que nosotros vamos a poder experimentar todo el tiempo cuando estemos en la nueva forma de vida de quinta dimensión. Vamos a sentirlo dentro de un tiempo, dentro de unos años, cada vez más va a ser gradual. Vamos a poder sentir ese amor, ese inmenso amor que se siente en esos mundos más elevados, más evolucionados, espiritualmente, claro. Porque si es solo evolución tecnológica, no se siente. Se siente cuando hay una evolución espiritual a la par que tecnológica. Así que ahora puedes sentirlo y puedes seguir teniendo estas experiencias u otras similares, en momentos de meditación, momentos de calma, momentos de cuando estás durmiendo. Quédate con toda esta bonita experiencia y ya vamos a ir regresando. Y si has recibido algún mensaje de estos seres para ayudarte en algún aspecto, pues también maravilloso. Tómalo como un gran regalo. Vas volviendo poco a poco al aquí y a la hora, volviendo al aquí y a la hora. Cuando hayas vuelto, te quedas con un sentimiento muy profundo de paz y de amor en tu interior. Regresas al aquí y a la hora. Y vuelves a conectarte ahora más con tu cuerpo físico. Regresas otra vez de esa puerta blanca que antes hemos pasado. Quizá te resulta más fácil el volver por donde has venido, por esa puerta blanca. Regresar a conectarte más con tu cuerpo físico, con tu realidad física aquí de la Tierra,
en la tercera dimensión. Vas regresando poco a poco, te tomas el tiempo que sea necesario. Y mientras tanto vamos a ir recibiendo preguntas y cada persona pues puede ir volviendo poco a poco según el ritmo de cada uno, el tiempo de cada persona. Así es que, Johanan, hemos terminado la meditación y podemos pasar a las preguntas. Perfecto, pues ahí está Luis, amigos del auditorio. Así que bueno, pues vamos con las preguntas de todos ustedes. Luis, la gente que te mira en estos momentos, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo? De favor, Luis. Sí, Johanan, pueden entrar en sobre todo en tres lugares de redes sociales, aunque estoy también en otros, pero pueden entrar en Facebook. Tengo dos páginas, una se llama Regresiones y Psicología y la otra se llama Espacio Recordar. Luego en Telegram hay un canal también que se llama Espacio Recordar, ahí pueden entrar. Hay también un canal de YouTube que se llama Espacio Recordar también. O sea, en Espacio Recordar tienen tres. Tiene una página en Facebook, un canal de Telegram y un canal de YouTube, Espacio Recordar. Y luego hay otro canal de Facebook que se llama Regresiones y Psicología. Y también se me había olvidado, también en Telegram, enlazado con el canal, tenemos el grupo Espacio Recordar. Se llama así, grupo Espacio Recordar. También se pueden unir. Pueden unirse las personas que quieran. Perfecto, ahí está para toda la gente. Y vámonos entonces con las preguntas que veo mucho interés de la gente. Luis, ¿qué más hablaron del futuro? Te preguntan. Bueno, voy a contarles entonces que me han hablado en diferentes ocasiones otros seres, ¿no? Y mis guías, sobre todo los guías y los maestros con los que son mi equipo de apoyo. Todos tenemos un grupo, todas las personas tenemos un grupo de guías. Incluso algunos tenemos maestros, si tenemos un trabajo más de ayudar a otras personas, un trabajo más de servicio al planeta, entonces tenemos ahí también otros guías otros maestros que son más específicos para ayudarnos en ciertas labores, ¿no? Entonces lo que quería decirles es que les voy a contar otras experiencias. Otra, mejor dicho, información que he recibido sobre esa pregunta en otras experiencias y lo que me han dicho, que sería largo ahora de contar, vamos a la información concreta, lo que me han dicho es que viene algo maravilloso para la Tierra. Me lo han explicado de diferentes formas, me lo han hecho experimentar de diferentes maneras. Me han hecho, hasta incluso con personas a las que yo he atendido en la terapia que yo hago, pues como soy psicólogo y trabajo mucho con el tema de hipnosis, con el tema de la energía, con sanación de energía cuántica, todo eso. Entonces, pues en sesiones a veces ellos también aprovechan y a través de una persona, que son personas quizá especialmente sensitivas, pues aprovechan y me dan información. Entonces, la información que me han dado por muchas experiencias distintas, me siguen dando la información, es que eso, que vamos hacia algo maravilloso en la Tierra. O sea, lo que conocemos ahora en la Tierra, todo va a cambiar en los próximos años. Sobre todo, vamos a ver, sabemos que desde el 2000, bueno, el año este próximo, el 2022, vamos a tener ya sorpresas agradables de cosas que van a cambiar, que van a mejorar, aunque todavía hay algunas cosas que sean un poquito más complicadas que sigan ahí, pero hay otras muchas cosas que van a ir cambiando. A partir del 2023 ya sí va a haber unos cambios mucho más evidentes, mucho más intensos, ¿no? Que van a ser graduales, en todo caso, no van a ser algo como... Entonces, en el 2023 se espera, por la información que están dando ellos, que haya un flash solar, que es un destello solar, que es como un suspiro solar o como un estornudo solar, dicen algunos, pero ese es un flash, un destello solar.
Ese destello va a hacer que muchas personas despierten, porque ese destello activa muchas memorias y muchas y algunas zonas de nuestro ADN que han estado muy dormidas, ¿no? Entonces ese destello solar va a hacer que en el 2023, probablemente, dicen que es esa fecha, va a hacer que muchas personas despierten y que muchas cosas se vayan viendo ya con claridad. Y después eso va a continuar hasta el 2025-26, que ahí hay otra fase. En el 2026 aproximadamente va a empezar otro ciclo. Ahí va a haber un cambio bastante importante del 2023 al 2026, y ya va a haber mucha gente que va a estar en esa conciencia de quinta dimensión, que es ya una conciencia obviamente mucho más evolucionada y mucho más elevada, y que luego va a haber otra fase del 2026 al 2038. En el 2038 es digamos, la fecha límite, aproximadamente, puede variar unos meses más, unos meses menos, pero aproximadamente 2038, según la información que yo tengo, va a haber como es el límite para la vida de tercera dimensión aquí en la Tierra. O sea que hasta ese momento del 2038, que en realidad quedan 17 años, no queda mucho, va a estar viviendo, va a estar aquí funcionando en parte solo, porque otra parte va a ir modificándose, ya se está modificando, la tercera dimensión. Entonces es la fecha límite para que los seres que estamos en la Tierra, seamos humanos y otros que no son humanos, hagamos el cambio en esa transformación, incluso en nuestro cuerpo físico y en nuestra conciencia, en nuestro sistema energético, a todos los niveles, el cambio a quinta dimensión. Los que no hayan podido hacer el cambio, entonces a partir del 2038 ya no van a poder estar aquí en la Tierra, sino que van a ser llevados, no pasa nada, ahí los seres de luz son muy amorosos, ellos llevarán esas almas que no han podido hacer el cambio a un planeta, a otros planetas, pero sobre todo un planeta que es muy parecido a la Tierra. Ahora, es como una copia de la Tierra. En ese planeta van a poder continuar su evolución, su aprendizaje, y no pasa nada. Es decir, nadie les va a castigar, nadie les va a hacer daño, no. Sencillamente van a vivir una vida de tercera dimensión para seguir aprendiendo y seguir evolucionando hasta que estén preparados para pasar después a quinta dimensión. Eso es lo que sé, ¿no? Y también parece que se va a renovar lo que quede por renovar, incluso en la estructura física de la corteza, de la superficie de la Tierra, y también en los océanos, en todos sitios, se va a limpiar y se va a renovar todo, incluso muchas edificaciones que tenemos ahora, que la mayoría no van a servir para quinta dimensión, se van a ir retirando y se van a ir transformando para luego hacer que tengamos construcciones que van a ser ya de otro nivel, donde van a ser construcciones pues mucho más evolucionadas, en armonía con la naturaleza, y que ya están en esa otra frecuencia de quinta dimensión. Eso así, a grandes rasgos, lo que les puedo contar, ¿no? Porque claro, ya en otros programas podemos ir contando más. Perfecto, ahí está, jóvenes ilustres. Vamos con más de las preguntas que llegan por acá. Luis, te preguntan, dice Silvia Rives, ¿por qué se vino a mi cabeza imágenes de un sueño que tuve en un lugar lindo con gente que ahora no sé quiénes son? Parecían mi familia, pero no los conozco, mucho verde, muy agradable. Y te pregunta que qué puede ser eso. Bueno, si tú dices que te parecían de tu familia, o que te parecían conocidos, o que te parecían familiares, seguramente son seres que son de tu familia, tu familia espiritual. Todos tenemos un grupo de almas y un lugar de origen. Quizá muchas personas, muchas almas de aquí que estamos en la Tierra no somos de aquí, somos de otros mundos que hemos venido aquí, ¿no? Y hay algunas almas que quizá han empezado a encarnar aquí y no han encarnado en otros planetas todavía, también hay eso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, Silvia, yo creo que eso es porque tú, esos seres seguramente son seres de tu grupo de almas,
que es lo mismo que decir de tu familia de almas o de tu familia espiritual, ¿no? Y que durante el sueño te reúnes con ellos en otra dimensión. Eso es algo que yo diría que todas las personas, o la mayoría de las personas, tenemos esos encuentros durante el sueño con seres que son de nuestra familia o de nuestro grupo de almas, y también de otros seres también a veces que no son de nuestro grupo, en otras dimensiones durante el sueño. Porque no olvidemos que durante el sueño entramos en cuarta dimensión, y a veces incluso vamos más arriba de cuarta dimensión, ¿no? Y se nota por lo que recuerdas del sueño, y cuando te despiertas por la mañana, si sientes, te sientes muy bien, un bienestar, una felicidad, un amor, una paz, es porque normalmente es porque hemos estado en los niveles altos de la cuarta dimensión, donde también hay esa bonita, más bonita energía, o ya en quinta dimensión, o incluso superior a quinta dimensión. Así que sí, pueden ser seres que son de tu grupo de almas o seres cercanos a ti, y por eso ahí te sentías muy bien. Perfecto, pues ahí está, Luis, para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí muy, muy al pendiente. Nuevamente, tus vías de contacto, Luis, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Sí, bueno, vamos a, les voy a decir de nuevo que es en Facebook. Tengo una página que se llama Regresiones y Psicología. Luego tenemos en Facebook también una página que se llama Espacio Recordar. También con ese mismo nombre, Espacio Recordar, un canal de Telegram y un grupo de Telegram que se llama Grupo Espacio Recordar. Se pueden unir tanto al canal como al grupo, es todo gratuito. Y luego tengo también en YouTube, tengo un canal que se llama Espacio Recordar, que ahora voy a ir transmitiendo más también algunas, incluyendo ahí también más misiones o más vídeos en este canal, que tengo ahí ya unos cuantos, pero quiero también ahí ir también incluyendo más información o más programas ahí de los que pueda comunicar algo. Y eso es básicamente. También les puedo comentar que vamos a realizar un taller vivencial sobre la quinta dimensión para ayudarnos a prepararnos para que podamos ayudarnos o ayudarles a prepararse para el ascenso a quinta dimensión. Eso va a ser el día 5, domingo 5 de diciembre. Ahí lo voy a publicar en las redes sociales. Todavía no lo he publicado, pero seguramente ya mañana lo voy a publicar en las redes sociales. Este taller que se va a hacer vía Zoom, o sea que es online y que es para cualquier persona de cualquier país que se inscriba. Tendrán que inscribirse ahí a un correo, el correo que se llama, él vendrá en la publicación del evento, y ahí podríamos encontrar ahí para hacer un trabajo de 3 horas de un taller vivencial que va a ser interesante, donde vamos a poder experimentar ahí muchas más cosas, ¿no? Y eso es. Perfecto. Ahí está. Pues muy bien, pues Luis, muchas gracias por haber estado esta semana nuevamente con todos nosotros, ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Y nos vemos aquí la siguiente semana, Luis. Claro que sí, Johanna. Muchas gracias a ti también por permitirme aquí poder comunicar a las personas y colaborar en todo esta difusión que es importante. Y sí, nos vamos a ver, por supuesto, el próximo jueves, encantadísimo, y ahí estaremos, buscando algún tema que pueda ser muy interesante para todos. Perfecto, pues ahí está, pues Luis, hasta la próxima entonces. Nos vemos. Adiós, gracias. Bye bye. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, pues ahí la invitación, jóvenes ilustres, para que sigan a nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, Luis Sánchez. Aquí abajo, en la descripción del video, ya se encuentran todos los datos para que ustedes puedan ingresar, para que ustedes puedan estar ahí muy al pendiente de todo lo que nos comparte a través de sus redes sociales, ¿ok? Así que bueno, pues yo los invito para que le den seguimiento a Don Luis. Muy bien, jóvenes, son ya las 9 de la noche con 50 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues vamos con esas manitas, tenemos quórum para llegar a 1,000 manitas esta noche, así que vamos, 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 vamos con esas manitas, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Yo los espero en un rato
En un rato regreso aquí nuevamente. Va a estar con nosotros hoy Gustavo Betancourt, que nos va a hablar acerca del viaje en el tiempo y la bilocación de la conciencia, jóvenes ilustres. Así que recuerden ustedes que él vive y tiene experiencias de contacto. Y hoy, bueno, pues viene a comentarnos un mucho de todo lo que está viviendo en torno, pues, a esta experiencia que, le digo a usted, siempre es bien interesante y que siempre nos va a ayudar a seguir entendiendo todo lo que implica todo este bisvirulín, bisviruleto. Así que, bueno, pues vámonos, los veo más tardecito y bueno, pues ya vamos comentando ahí al ratillo, ¿va? Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, les mando un fuerte abrazo, gracias por ser parte de esta gran familia. Y nos vemos entonces más tarde. Muchas gracias. No se vaya sin darme una manita arriba, de favor. Bye, bye.